Saludos mi gente bella, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, Fina Estampa. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Esta vez traemos una narración en escenas que nos muestra la diferencia abismal entre las clases sociales y la transformación humana cuando el dinero se interpone. Esta producción brasileña tuvo lugar en el año 2011 y se retransmitió en el año 2020, siendo todo un éxito con un alto índice de audiencia. ¿Quieres ser parte de los fanáticos? No te preocupes, aquí puedes ver en dónde descargarla y aprender con nosotros de qué trata esta gran historia. La novela cuenta la vida de una mujer humilde y de gran corazón. Su nombre es Griselda Silva Pereira. Fue criada bajo una situación muy precaria. Llegó a Brasil a los 5 años de edad y para los 14 se estaba casando y teniendo su primer hijo a la edad de 15 años. Vaya vida tan corta la que lleva Griselda. Sin embargo, no todo está perdido para ella. Un día, su esposo desaparece en el mar, de forma muy misteriosa, ya que se cree muerto, pero nunca hallan su cuerpo. Entonces, Griselda se encuentra sola con sus tres hijos llamados José Joaquín, José Antenor y María Amalia. El mayor, Joaquín, cría a su hijo solo, pues su mujer lo abandonó. El segundo se avergüenza de Griselda y oculta de dónde viene. Además, se hace novio de la hija de un prestigioso chef multimillonario. La hija menor, sin saberlo, le da su corazón a un hombre de malos hábitos, un ladrón. Estos tres jóvenes salieron adelante gracias a Griselda, una mujer que al verse supuestamente viuda, se desempeña como mecánica, aprendiendo a arreglar cualquier artefacto. Así va de casa en casa, logrando obtener dinero e incluso un apodo, Pereirao, el marido de alquiler, ya que saca de aprietos hogareños a todas las mujeres. Griselda demuestra con su profesión que se puede salir adelante sin dejar atrás los valores. Un día Griselda arregla el vehículo del famoso chef René Belmont, quien es padre de Patricia Belmont, la cual es la joven que le roba el corazón a su segundo hijo, José Antenor. La esposa del chef, al ver que va a convertirse en pariente de una mujer de muy baja clase social, comienza a maltratar a Griselda, diciéndole cosas muy feas, a pesar que su marido René no le agrada esta actitud. Un día, algo inesperado sucede, y es que Griselda por fin gana la lotería, luego de estar muchos años jugándose los mismos números. Se hace dueña de una suma de 25 millones de dólares, fortuna que le permite disfrutar de una buena vida, pero sin olvidar su esencia, ser una mujer de noble corazón y muy trabajadora. Al ganar ese premio también aparecen nuevos retos. Su supuesto marido muerto resucita y vuelve a ellos trayendo muchos problemas, además de otros personajes envidiosos de Griselda. ¿Qué pasará con la vida de Griselda ahora que es millonaria? ¿Su segundo hijo dejará de avergonzarse de ella? ¿Podrá Griselda unir a su familia ahora con su marido de regreso? ¿Qué le deparará esta nueva vida de lujos a Griselda? Descubre la respuesta a cada incógnita descargando todos los capítulos de esta producción televisiva. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.